Amigos de Once, qué gusto saludarlos. Terminó la incertidumbre sobre quién se quedaría al mando de Xolos Femenil, si se quedaría Gerardo Romo o llegaría alguien más. Y bueno, fue finalmente el club quien dio a conocer a Carla Rossi como la nueva entrenadora. Hay que mencionar que Carla Rossi tiene bastante experiencia, es ex seleccionada nacional, también fue auxiliar técnica de Andrea Rodebau en este mismo equipo, así que conoce muy bien el plantel y sin duda le caerá muy bien una entrenadora con las cualidades de ella, que ya la conocen bastante. Por otra parte, también anunciaron el primer refuerzo, se trata de Verónica Pérez, una jugadora méxico-estadounidense que, dicho sea de paso, sería la primera registrada con Xolos Femenil para este torneo, ya con el cambio del reglamento. Esta mediocampista tiene bastante experiencia en selección nacional, también en Estados Unidos, ha jugado en Europa, así que la experiencia de esta jugadora sin duda le caerá bastante bien también al equipo. Estén al pendiente de toda la información a través de nuestras plataformas, porque también les traeremos próximamente el calendario de la Liga MX Femenil.